también de musiquero, Ramón. Imagínate, son 43 años. Yo tenía muy chico y ya cuando tenía 16 años compuse el primer tema que se llama Palo Lapacero. Y ahí sigue adelante. Y gracias a Dios está marchando, los Lapaceros y por tanto de hermanos que he conocido en Suecia, en Irlanda del Norte. Y ahora se está vendiendo la grabación en la Asunción del Paraguay, me enteré hace poco, por el sello Vicroch. Se está vendiendo lo último que ya hace 6 años que lo hemos grabado y gracias a Dios sigue marchando. Cuando eso se agote, vamos a grabarlo. ¿Y cómo surgió esta pasión por la música? Y vos sabés que había una vitrola en mi casa, una vez se visto. Sí, de acuerdo. Cuando se le cortaba la cuerda a mi mamá, la vuelta con el dedo del disco y me hacía escuchar hasta Jamal Costa, de Tarragó, ¿no? Que fue grabado el 8 de agosto del año 1955. Y de ahí aprendí, pero el primer tema que yo aprendí de Tarragó era Madrecita, no tocado por Tarragó, ¿no? Sino por un tal Adolfo Bellaneda, que se había fallecido, el único tema que sabía era Madrecita. Así que antes de grabado Madrecita no la conocía. Madrecita es de Tarragó, ¿no? Y Altamirano. Y era el nombre de ese tema, se llamaba Garabo de Orreja, de Dos Rejas, porque Tarragó, ¿no? Cuando se le quemó el rancho a un amigo, hizo una gira en carro entre Chajarí, Concordia, y vio que estaba tirado por Güelles, un Garabo de Dos Rejas, y entonces hizo esa manera. Y cuando llegó Gera a la casa, le dice, Gerapín, mirá cómo puse este tema, puse este nombre. Y bueno, y lo tocó, y cuando él empezó a tocar bailó, el padre Tarragó la madre. Entonces le dice que la mira Altamirano, no, no lo pongas, ponele Madrecita. Por eso pertenece el título a Altamirano.